parecía como si estuvieran vaciando volquetas de balastro. Empecé pues como a mirar hacia dónde era ese ruido cuando vi que se empezó a desprender ese derrumbe al pie de la escuela. Así describe Juan Gabriel Henao el momento trágico que debió atestiguar cuando trabajaba justo al frente del sitio donde ocurrió la tragedia, el Centro Educativo Rural La Lejía, en la vereda El Porvenir, corregimiento de Tapartó, Andes, Antioquia. Todo el frente viendo cuando iba bajando el derrumbe y derecho para la escuela, y se alcanzan a ver pues unos niños que alcanzaron a correr y otros que sí pues como que no alcanzaron, y yo solo para una carretera gritando: va a tapar la escuela, va a tapar la escuela. Y sí. Como todos los días, además de llevar a su pequeña a estudiar, Alba Lucía Vélez Castrillón se había quedado para ayudar en las labores propias de la escuela. Contó que 22 de los 25 niños matriculados que fueron este jueves a clase habían acabado de desayunar y por eso la mayoría jugaba en el patio antes de reanudar sus lecciones. De repente sentimos que algo sonó muy duro, vimos que todo bajaba y nosotros salimos corriendo, yo jalé mi niña, jalé la profe, salimos corriendo y los niños gritaron, no sabíamos para dónde correr porque no sabíamos realmente qué estaba pasando. Todo fue, pasó pues muy rápido, los niños se tiraron por una barranca que hay junto a la cafetera, la profe también se logró tirar, yo me quedé para la parte de atrás cuando vi que ya como que lo que bajaba pues paró. Uno no sabe cuándo van a pasar estas cosas y hubiéramos querido sacarlos a todos, y aunque eran los más pequeños, pero en ese momento, no, o sea, eso es algo que nadie puede. En ese momento todo era zozobra y confusión. Un silencio ensordecedor enrarecía el hasta hacía unos segundos alegre, bullicioso y típico ambiente de la escuela. Pues empezamos como a mirar a ver qué niños estaban, qué niños faltaban. Tan pronto miré, yo vi dos cabecitas. Una niña me hablaba, me decía que la ayudara. Y había, ella sí hablaba, pero yo le logré destapar la naricita, yo hablaba con ella. Y la otra cabecita que yo veía no alcanzaba a ver bien quién era y no se movía. Poco a poco empezaron a llegar personas queriendo ayudar. Primero fueron unos cuantos, y al cabo de unos minutos eran más de 100. Incluso hay quienes atestiguan que fueron más de 200 las personas que se unieron para colaborar. Uno de los primeros en llegar fue el comunicador tapartoseño Jonathan Steed Ramírez. Necesitamos una máquina urgente, estamos en El Porvenir, Tapartó, corregimiento de Andes. Se vino un talud de tierra y se llevó toda la escuela y hay niños atrapados. Por favor, una máquina urgente que nos colabore. La gente está colaborando, pero necesitamos una máquina. Conforme pasaron las horas, se corroboraron los datos que durante los primeros minutos no eran tan halagüeños y quedaban por sentado que los niños atrapados eran más de los que finalmente pudo precisarse. El comunicado oficial de la alcaldía revela que de los 22 estudiantes, 17 menores evitaron ser alcanzados por el alud, además de la profesora y la madre de familia que allí se encontraban. Los 5 niños restantes resultaron atrapados. De ellos, 2 lograron sobrevivir y lamentablemente 3 fallecieron. Alexander Hernández Marín, Ana Sofía Henao Fajardo y Andrea Quintero Bolívar. Pequeñas víctimas entre los 5 y 6 años por cuenta de un deslizamiento a causa de la intensa temporada invernal que afronta el país y cuya población hoy está de luto.